A tres meses del comienzo, ¿qué tendencias crees que sí serán constantes? Uf, esa apuesta es, es muy complicada, ¿no? Pero bueno, los inversores tienen que tener una visión del futuro, ¿no? Y sobre ese futuro tienen que tomar decisiones, ¿no? Y luego te puedes equivocar o no. Eh, me gusta mucho el concepto de una cinta LED de, Taleb, de las, las, las startups, las compañías antifrágiles, ¿no? Eh, que son aquellas que en condiciones de contorno complicadas son capaces de, de crecer, ¿no? Y yo creo que ahora mismo hay que apostar por, por eso, por compañías antifrágiles, ¿no? Aquellas que son capaces de reinventar un modelo de negocio ya existente. Y cambiarlo, que a esta masiva digitalización que mencionas, eh, Cristian. Te diría, por ejemplo, me, voy a, me la voy a jugar. A ver, a ver <laughs> luego, luego veremos este podcast y veremos a ver cuánto me equivoco. Claro, seguramente eh, no, no, no estaremos en lo cierto, pero puede ser. Bueno, algo... vamos a, a tendencias, ¿no? Yo creo que sí. eh, está claro que los wearables, eh, sobre todo ligados a salud y conectados a través de IoT, yo creo que hay un, un futuro relevante. Veo que... Este mundo de las videoconferencias, y estamos aquí usando Zoom, no, pero eh, de momento tenemos algunos grandes ganadores, pero siguen siendo genéricos. Yo creo que habrá cada vez más eh, herramientas de videoconferencia específicas para salud, mm -hmm. para ocio, como House Party, para... O sea, veremos una... Para streaming. Sí, eso es, que sea como más nicho, ¿no? O sea, nicho de videoconferencias y serán más humanas, ¿no? Serán cada vez más humanas, más divertidas, habrá un... Más conectadas con otra parte. El tema que me, que me surge. Eh, creo que, eh, por supuesto, todo el tema del learning va a dar un cambio fortísimo, muy ligado también a los niños. ¿no? ¿Cómo haces que los niños puedan mantener un sistema de educación mixto, blended, online, offline? ¿Qué va a ocurrir alrededor de eso? ¿no? Eh, pensando alguna cosa más, el, el tema de los drones, eh, yo creo que va a dar otro, otro golpe muy fuerte. Drones que puedan llevar las cosas a última milla, que tengan inteligencia artificial, que estén conectados. Veo, veo algo ahí, ¿no? Y, o sea, como ves. Eh, Varios temas que para mí lo relevante es que todos se, se, montan, se montan sobre un cambio tecnológico muy fuerte que lo va ligado al 5G, al IoT alcanzando madurez suficiente, a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces esas tres capas tectónicas se están entrecruzando y están creando esta disrupción. Para mí es un momento muy bueno para invertir en startups, no porque sea un momento de crisis, es horrible invertir en momentos de crisis, no creo que sea nada positivo, ¿no? Eh, sino porque hay un cambio tecnológico latente que va a generar una tormenta perfecta de disrupción. ¿no?